Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más del Estudio de Guerra. Hoy nos encontramos con un mítico pintor de una generación muy impresionante. Hicieron el tip, entre ellos Marta Pacheco, Campos Cabello, Salvador Rodríguez, Jesús Rodríguez. Y en este caso estamos con el gran Miguel Ángel López Medina. Maestro Miguel Ángel, ¿cómo está? Gracias. Faltó a Irma Naranjo. Irma Naranjo, pues se nos olvidó de Irma Naranjo. Pero no es grave, bien, pues es parte de la historia. No te estaba oyendo. Maestro, muchísimas gracias por atendernos. De nada, bien. Impresionantes sus obras. Me dice que estos volcanes son el de Tequila de la Matitán. Sí, exactamente, exactamente. ¿Se fue en ese rato por lo de la pandemia para esos lados? Bueno, pues mi familia generosa, mis sobrinos, mi prima, Miguel Ángel Mente, porque está canijo. No, está solo ahí pintándote, ahí te da el asunto. ¿Quién te ve? Nadie. Pues sí. Vámonos a pintar bien, bien padre. El campo siempre hace bien, ¿no? Pues es que son mis orígenes. Pero más que aunque no fui campesino, pero nací en... Cuando el Salto estaba entre el pueblo y la fábrica del Río Grande de Hilados y Tejidos. Cuando comenzó la contaminación del río Santiago. Pero usted lo conoció cuando se podía andar. Claro, me bañé. Mi padre me invitaba a pescar lo que podía, no más para divertirnos y agua limpia para bañarnos. Decían que el río Santiago era navegable. Bueno, sí, tuvieron unas partes. Pero tú sabes que una compañía inglesa francófona, no sé, no he visto el dato, pero hacían la mezclilla, pues. Uh-huh. O sea, como varios estados del país, ¿no? Entonces, la mezclilla era parte esencial de esa fábrica. Ajá, y luego la tenían que teñir con índigo y todo lo que al río, exactamente. Nace usted en 1951, y lo que me llama la atención, digo, varios pasaron por eso, pero digo, usted en el 63 ingresa a la Escuela de Artes. 64. ¿No? 64, sí. Usted tenía 13 años. 13 ¿no? años, sí. Era muy pues mocoso, muy joven, muy adolescente, precoz, ¿no? Principio de la pubertad. La mayoría de la gente ya era más adulta en esos momentos que usted da en la escuela. Bueno, es que la escuela era heterogénea, ¿no? Heterogénea, había gente ya grande, entre comillas, bueno, 50 años, yo pues un crío, pues sí es grande. había muchas gentes increíbles. Okay. Allí cuando me acuerdo que mi compañero Andrés Uno estaba ahí trabajando, éramos compañeros, Andrés Uno, ¿eh? Wow. En la circunstancia histórica. Y estuvo muy bien. Claro, yo empecé a abrir los ojos porque yo entré seco del cerebro en términos intelectuales, emocionales, visuales, de historia, era un crío. Uh-huh. Y ahí yo pienso que a partir de ahí empecé a abrir el camino pues para ir estudiando las circunstancias de mi historia, ¿no? ¿Y de su generación en ese momento de la escuela, alguien que sobreviva, que le conozcamos? Yo creo que no. Pues está Jesús Jarrigo Tornero, compañero de no sé, en su trabajo es muy bueno. Jesús Jarrigo Tornero. Jaime Reyes Tavera. Ahí va. Pero éramos marginales, al margen de ellos. Ellos eran muy buenos, trabajaban muy bien pues sobre todo el oficio de la pintura, ¿no? Uh-huh. Y uno estaba aquí como tanteando y picando a los asuntos, pero eran mis compañeros muy buenos pintores. Digamos, y ya después sale de la escuela y también tiene el hambre, el ímpetu de irse a estudiar filosofía y letras, ¿no? Ah, no, claro, dentro de la circunstancia, porque yo entré con primaria y obviamente por la circunstancia motivada, pues la secundaria y después la preparatoria, en la prepa 3, yo viví en el barrio de San Andrés más o menos en esa circunstancia. Sí. Y pues fue interesante todo. Y ya de ahí, yo dije, no, yo no soy intelectual, yo soy pintor. Soy más de acción. Y agarré los libros, ya sé que se congelan, lo siento, después los leeré. Y así comenzó, pues, la historia. Entonces, y seguir pintando. Entra en el 64, me dice, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sale sí. En el 68. Sí, 62, 60, como 70, 70, yo creo. Sí, me acuerdo, no tengo el papel, no le encontré todo el currículum que tengo por ahí. Pero, grosso modo, sí, en los 70 ahí comenzó todo el año. En ese entonces, ¿cómo estaba la Guadalajara de principios de los 70? Pues es que uno metido desde el principio siempre en un lugar pintando allá. Bueno, claro, ibas a fiestas con amigos, pero éramos gente del pueblo. Uh-huh.
Éramos otro contexto, cada quien tenía sus amistades, pero casi todas convergen todos. Claro. En mi barrio tenía mis amigos, era por la 68, 70, 66, 70. Y acá en Artes Plásticas, otros amigos, fíjate, es lo que conocía, Javier Campos, Chava, era otra onda, ¿no? Pero ellos estuvieron, son un poquito más chicos que usted. Sí, claro. O sea, claro, usted claro, salió de la escuela, claro, y claro, ellos iban entrando, ¿o en qué momento se conoce con ellos? Es que se fusionó. Bueno, no se fusionó, nos fusionamos por afuera. Por afuera. Fue por afuera el contacto. Por afuera, porque no sé si Chavo terminó, hizo todo el rollo. Yo quise terminar, pero originalmente no me interesó. Bueno, quise la onda de la nivelación, pero no me faltó una materia. Si al final es una escuela de oficios, ¿no? Realmente no es una escuela de oficios. Pues es que todavía no se ve el perfil. El perfil del egresado es que sepas pintar, sepas de técnica, pero no es el perfil. Ajá. De la creatividad, que no existe. Y a lo mejor hasta de la ideología todavía, ¿no? A lo mejor usted... Bueno, es que la ideología... es que históricamente que fue... En los 70 había una explosión ideológica en toda América Latina por producto del boom literario. Y obviamente que no había... Había televisión, pero había otra cosa más. Había teatro, había pintores... Había mucha literatura hablando del boom. Entonces, en los 70, o sea, el que no conocía a Borges, pues estaba out. Totalmente. El que no conocía a Neruda, Rulfo, Fuente, o sea, ese boom era increíble. O sea, claro, eso marcó bastante. A mí me marcó bastante. Increíble. Claro. Y entonces, digamos, al final, el tip... El taller de investigación visual se forma cuando ellos salen también, o ellos todavía estaban en la carrera y usted ya había salido. Nunca me di cuenta, pero obviamente que todos se convergían en un taller enfrente de a un lado del telégrafo, ¿cómo se llama? Sí, ya desapareció en ese momento, ya estaba desaparecido de las... Los paraguas, ¿no? ¿Cómo se llaman ahí? Que en la casa del perro. No, había un restaurante afuera, enfrente, a un lado del telégrafos. No recuerdo. Échale tinta. Pero bueno, ahí tenían el estudio. Entonces. Enfrente, arriba, abajo estaba Canadá, era de la familia de Canadá, allá de los Chávez, López Rocha, y arriba estaba un edificio que rentaban del siglo XVII o finales, no sé. Y arriba teníamos un taller, yo lo pagaba. Javier Campos y Irma Naranjo, ¿no? Ahí íbamos a pintar, a hacer proyectos, una onda parecida. Sí, me contaba Charo Rodríguez que hubo varias pinturas que todos pintaron, todos dibujaron ahí. Sí, bueno, es que hubo proyectos, pero primero la onda es que había un taller, había unos camaradas que tenían, bueno, convergíamos con varias gentes en el domicilio de mi amigo... un compañero del movimiento de la pintura. Íbamos ahí a hablar y a hacer a crear el taller del Tenamastle, un grupo de pintores Tenamastle, ¿no? Eso fue primero. Ahora el Olinka era en artes plásticas de compañeros dentro de la escuela de artes plásticas. O sea, el primero fue, digamos, el grupo Olinka, ¿no? Sí, pero era al margen del Tenamastle, porque no, nadie conoció el grupo Olinka, de ellos nadie, nosotros, yo venía de otro grupo. ¿Sí? Y después de ese grupo, Tenamastle, yo les dije, oye, aquí no es nada, aquí, discúlpenme, no me interesa. Bueno, no les dije nada, les dije a Javier, a Chao, oye, pues son pintores de domingo, nosotros somos del tiempo completo. Pero entonces, en el grupo Tenamastle estaba usted, Campos Cabello... Y Chava Rodríguez. Más o menos, sí, claro. Y Marta Pacheco todavía no estaba ahí, ni Irma... Tampoco, al rato ya que estábamos ahí, ya comenzamos a... Es que tú sabes que los lazos comunicantes es cuando respondes allá, respondes acá, y fulano, perengando, sí, se empieza a congregar, a agregar los grupos. Y ahí comenzó todo, ¿no? Ya en el taller de investigación visual... Les dije, oye, mejor hacemos un taller de investigación visual y adiós, tenga más que nos perdone. Pero todo usted se corazón. Lo dijo nada más a pocas personas, las que realmente No, se lo dije, Javier, hacemos un taller. Ahora, entonces, 5. Ajá.
Tú y tú. Sí, digo, los que querían, los, no sabían de qué se trataba, porque yo nomás lo proponían. Hicimos de onda de junta, muy formal. Pero al final las siglas era lo que, o sea, era una investigación, estaban investigando. Ah, no, claro, a proyectos de trabajo, proyectos de trabajo. Pero había, digamos, como una ideología, o era nada más, digamos, pues, ideológicamente era estar directamente en lugares urbanos. Públicos, ¿no? Públicos. ¿Hacer público la obra? Sí, hicimos murales en colonias. Pintamos en la calle, o sea, ahí enfrente hicimos, nos llevaban nuestro cuadro y ahí pintábamos toda la tarde. No, pero ese Chava Rodríguez que también hicieron como un happen, un performance ahí en Plaza Universidad, cuando lo del Día de Muertos y toda la onda. Ah, no, eso era aquí en el Plaza Universidad. Plaza Universidad. O sea, esa era una idea que hicimos entre todos, o sea, hicimos él y Irma se encargaron de hacer la cara, llenar un mono. Y entonces se puso en un lugar estratégico de la plaza, de las sombrillas era la palabra. En la plaza de las sombrillas, ex plaza de las sombrillas. Se conoce como Plaza Universidad. Exactamente. Entonces, el muerto lo rodeamos con velas, con veladoras. Y todos los lugares donde venía la gente que pasaba por ahí, le pusimos líneas de papel del baño, pero pegadas con un grudo para que se pudieran quitar. Y todo convergía allí. Pero era de las primeras performances que pasaba en la ciudad. Ah, ¿no? claro. Entonces la gente, uy, está muerto. No, es un mono. Y, bueno, la onda era, y a un lado nos pusimos a pintar el mono, cada quien su versión. Uh-huh. O sea, es un performance. Totalmente. Y ya no, entonces la gente, bueno, es tan loco, lo que sea, pues. Entonces ya terminamos, nos llevamos al muerto como si fuera cargado, con velas adelante hasta mi casa, que donde vivíamos en penitenciaría en New Service, ahí nos fuimos todos. Y esos están locos y cantando. Y ahí pusimos el muerto, entre comillas, en el patio, y ahí siguió la fiesta. Eso fue el perfume. Ahí ya nosotros no. Pero pues ya tenían, o sea, bagaje cultural, información, digamos, como por lo que era un happening, un performance. Sí, sí. Era una acción visual efímera. Uh-huh. Sea teatro, pintura. Convergían ahí varias artes. Que haya un lenguaje que uno lo pueda entender. Sí. O sea, el porqué. Y el arte incidía en la vida, pues, ¿no? Era lo que se conocía en Europa en ese momento. O sea... Sí. Entonces, en ese entonces usted no se veía de Europa, todavía no se veía de Europa. No, todavía no. Ya había mucha información, pues. No es que yo me encargara, sino que mi única información era la revista Plural que dirigía Octavio Paz. Okay. Y todo lo que venía de arte, de grupos y de México, a veces salía en el Excelsior. Sí, había un grupo también igual que nosotros, pero con un montón de pintores muy buenos. Y era arte plástico, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre, ya se me olvidó. Bueno, algún día te lo diré. Sí, no pasa nada. Pero era un grupo muy importante que hacía performance. Hacía performance, sí. Sí, sí. Claro, y el DF, pero la onda del DF es que no tenemos lana para andar viajando, pues, o sea, éramos bien pránganas económicamente. No, si se pudiera, claro, pero pues era lo que tenían que hacer aquí. Y pues, era el ¿cómo se llama? El centralismo, ¿no? De la cultura, que todavía existe, pues. Todavía existe. Ahora, en este contexto que estamos viviendo ahora, pues pienso que hay un movimiento más fuerte que en aquella época, pues. Ahora, ya con los aparatos y todo eso ha evolucionado. Hay manera más de visibilizar más las cosas del mundo. Definitivamente, sí. Definitivamente. Ya el conocimiento lo tienes, aquí falta que tu cerebro funcione en la máquina inmediata, ¿no? Pero digamos, entonces, el grupo tiene más que, digamos, cuando ustedes estaban ahí, ¿cuánto tiempo duraba? ¿Duraba un poquito? ¿Duraba mucho? Sí, leve, fue un año, yo, mínimo un año, dos, no sé. Ajá. Es que, ¿cómo te diré? Se quería estructurar, o sea, queremos hacerlo dentro de la onda romántica desde la distancia, formal, hacer juntas, sí, hacerlo de una manera bien dogmática. Se perdía pues. Mucho tiempo, también decían. No, no tenemos la materia intelectual y ideológica de ese asunto, no sabemos qué, o sea, eso fue de ahí. Bueno, ya en te decía que yo leía revistas de lo que sucedía, me quería investigar qué sucedía en el mundo, uh-huh. Entonces, eso era lo que tenía yo de sí. Y no, para entenderlo, ¿qué les parece? Hacemos esto, por ejemplo, esa fue una onda. Hicimos una exposición de bicicletas, ¿cómo se llama? Exposición pinturas, de pinturas, escultores y una bicicleta descompuesta.
Y ahora después, perfecto. ¿Se le hicieron en Casa Jalisco? No, en la Casa de la Cultura. Casa de la Cultura. Y Padilla nos hizo un performance, nos hizo un pequeño filme donde agarramos una estructura de una bicicleta vieja. Le hace cuenta que agarramos papel y entonces veíamos que era la gráfica de la estructura de la bicicleta. Y luego la envolvíamos y luego ya, y ahí estaba la bicicleta descompuesta. ¿No, ¿no? era la bicicleta de la fuente? No, nunca nos la prestaron. De hecho, sí, nunca, no, todos hicimos, no hay bronca. Pero entonces, eso fue la onda. Ahora, la otra onda, y le dije a Irma, oye, un texto para El Informador. ¿Te acuerdas que era el único que salía todo lo de arte y cultura? Sí. Gran venta, gran exposición de bicicletas. Gran exposición de bicicletas conceptuales descompuestas. Inauguración, 9:00 p.m, Casa de la Cultura. Teléfonos, totalmente ya bueno. Sí, va a haber, no va a haber. Y eso fue, ese detalle salió en el periódico. Ajá. Y un grupo, en el mismo contexto como nosotros, hizo un performance en Barcelona, que hicieron lo mismo. Pero el texto, haz de cuenta, ahora por ejemplo que hay que una manta fotográfica te la expanden y todo. En ese momento, o sea, ellos sacaron la foto de empleada del texto, pero en su contexto. Ajá. Yo diría, esa onda, como obra conceptual, era gran exposición, o sea, de lo que salió en el periódico, sacaron en grande. Uh-huh. La pechito, y es una obra de arte conceptual. Interesante. Y digamos, el tip como tal, digamos, me interesa saber cómo la relación de ustedes, pues cómo se llevaban ustedes. Bien, buena onda, no había. Era una relación de colegas, pero también salían a echar. Claro. Eran amigos. Pero pues, es que también había una desinformación de todos, también yo me incluyo. O sea, éramos bien inmaduros, ¿me entiendes? O sea, no éramos doctores en historia, cada quien tenía su evolución natural de lo que teníamos en la cabeza, ¿no? Y pues se diluyó. Porque no va a ser bueno entre todos, no sé, la suficiente madurez para seguirle. Porque yo les dije, si duramos 5 años, vamos a salir en la historia, compañeros, la carrera onda. Si aún así duraron, creo que un año. Año y medio más o menos. Y salimos. Totalmente, salimos. Es que es una generación hipertalentosa. Porque todos trabajamos súper bien. Uh-huh. Súper bien. Sí. Sí tenían un buen ojo para escoger compañeros todos. No, y todo convergió y... Interesante, pues. Entonces te digo, hicimos otro proyecto, otro performance interesantísimo, el Salón del Retrato, un salón que convocó Rutilio Medina. ¿Quién? Rutilio Medina, que era que manejaba la Galería Municipal. Ajá. Acá por, ya sabes dónde está el Museo Roland Llano a un lado. Ajá, hoy va allá. Y ese Salón del Retrato. No, me dice este hombre, oye, ¿qué van a hacer? Dime, ¿no van a hacer un escándalo? Oh, bueno, no, nada. Tranquilo, no vamos a nada. No, es una onda de nuestra, no le dijimos qué íbamos a hacer. Entonces, y aún así le dieron el espacio. Bueno, era una onda bien conservadora, porque ahora desde la distancia, también lo hemos hecho bien radical en Nacional Bote, pero no es la bronca. No, era, mandamos a hacer, hace cuenta, un marco, a grosso modo de 2 o 3 metros de largo por 2.5. Y a ese marco, era un marco nomás, y le metimos ¿cómo se llama? Aluminio, plateado. Haz de cuenta que somos un marco acá. Ajá. Y le colgamos ropa al marco. Ropa lo que vamos a poner. Entonces, la onda es, llegamos al marco y... Nos pusimos lo que había cada quien, Marta, Irma, y al rato la foto. La foto más efímera era la foto instantánea, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, tac, tac. Bueno, varias sesiones, como de 3 o 4 sesiones. De lo más primitivo, nada como esto, ¿no? No, pero estaba chidísimo. Espérame, entonces después, las fotos, ya que terminó el performance de todo el contexto de fotos, las fotos se pegaron en lo que estaba colgado en el cuadro.
ahí está una obra de arte conceptual sensacional. Estaba ¿y dónde quedaron esas fotos? Se perdieron, creo que no, nadie supo qué onda. Era una obra que si esa obra viviera, sería una obra magníficamente para la historia de la pintura jalisciense. Totalmente, y la foto de todos juntos. Esa era el performance central. Y lo otro, cada quien hizo un retrato a su perfección. Yo hice un Mickey Mouse, así nomás. Entonces, para terminarlo como performance, espérenme la foto, ponerle bigotes. ¡Wow! Cada quien, ahí terminó el performance. O sea, burlándonos del cómic. Es lo que pasa siempre, yo creo, con cada generación, que hay poca conciencia de qué tanta posteridad vas a tener o qué tanta posteridad va a tener tu obra, ¿no? En el sentido de que en ese rato no sabían. Parece que dan historia, pero yo sí sabía que iba a quedar porque era bien claro lo que hicimos. Ajá. Yo para mí, digo, personalmente, no. Yo sé que, pero digo, o sea, no se conservaron las fotos, no sé dónde porque quedaron. Claro, porque éramos primitivos en el asunto y era una pieza acá, de veras. Sí, claro. Todas, pero éramos bien primates, pues. Qué chido. Yo lo veo desde la distancia, ¿no? Sí. O sea, no podemos concatenar lo que pasaba en Nueva York con Tlapatapa, Jalisco. No, pues, pero de todas maneras, pues, sí eran muy transgresoras a su manera, pues. Claro, o sea, claro. Era claro. De hacer claro, oral, claro. Trasladar el arte al público, a la gente. Impactar, claro, así. Exactamente. ¿Sí? Bueno, llegamos a lo que hicimos, pero por la inmadurez intelectual de todos, ¿no? O sea, no fue importante en ese momento lo conseguimos porque estábamos aunque tuviéramos la edad que tuviéramos, pero era la novedad de lo que pasaba en Europa y todo. Y claro, el nivel intelectual en nosotros era un primate, pues. Quiero ver así, bueno. No, pero aún así, o sea, usted lo dice así. Pero aún así es un grupo que ha prevalecido. Ah, no, o sea, claro. Con la historia totalmente. No, seguimos invictos en lo que hacemos. Y es una referencia. Sí. Seguimos, o sea, invictos de lo que hacemos. Yo creo que no hay ningún grupo que tenga el nivel histórico de... O sea, aquí en Guadalajara, pues a mí yo no me acuerdo que... No, pues no, es que... ¿No? Es que bueno, no sé, es, pues, eso era... Eso era así como de niños, ¿qué? ¿Hacemos esto? Pues sí, pero ya como en otro contexto, ¿no? Chido. Y... A mí se me hizo fácil, a todos se nos hizo fácil y lo hicimos. Sí. Eso es lo que fue más increíble. Y ya está en la historia. Lo interesante de eso es que ahí está, la huella está ahí y siguen los que viven esto. Digamos, ¿con quién era su. ¿Con quién se llevaba mejor de todo el grupo? O sea, no, todos. Y Chudo de está pintando increíbles, vive en la Ciudad de México. Sí. Gabriel Mendoza también está acá estudiando, pintando increíble. O sea, lo que pasaron por el taller. Sí, no, qué bueno. Y ya nomás queda, ¿qué? Nomás Javier, digo, Chava y yo. Aquí en Guadalajara. Sí, nomás. Ya. Pero te digo, se hizo un paso importante en la historia de la pintura. Y creo que interesante, ¿no? Súper, súper interesante. Por eso estamos aquí, por eso estamos interesante, hablando. Sí. Pero no nomás a nivel de grupal, pues. O sea, cada quien hizo historia. Bueno, ya el otro, nivel... ya yo no puedo hablar si fui bueno, soy bueno, no sé. Claro, está la pintura, sí. No interesa. Creo que sí, o sea, no nomás a nivel grupal, sino a nivel, Sí, sí, interesante. ¿Cómo ves el contexto? Después, ¿por qué decide irse a Francia? Mira, era una circunstancia, obviamente, de, inclusive estuve, era maestro del CEDAR. Ajá. Y duró varios años ahí dando clases. 12 años. Y luego me caso con Marie-Claude Archambault de Vancé. Había nacido mi hija Susana. ¿Aquí en Guadalajara? Sí. Yo bueno. Digo, ¿sabes qué? Yo nomás así como dije, bueno, ¿por qué? ¿Qué? Adiós, vamos, todo lo... Así sale, bye. Vámonos. Y ya fue otra historia, pinté bastante, dispuse varias veces en muchos lugares. Pero pues ya la circunstancia del artista con la circunstancia emocional con las mujeres, pues ya sabes. Pero ¿a dónde se fue a vivir? ¿A qué parte de Francia? A Bergerac. Está a 80 kilómetros de Bordeaux. Es la zona de Bordeaux, a Cahors, la palabra. De ahí, a Cahors. No sé si más por allá. Es una zona vitivinícola increíble. Sí, la parte de los viñedos, paisajes impresionantes. No, es otro canal de televisión. Y esto es de los buenos de Argentina, lo que sea. Este chileno. Pero allá hay... Uh-huh.
Cómprenme la casa fulana, o sea, como en Soriana, váyanla allí. Digo, órale. Y amigos míos tenían en su cava 5,000 botellas, ay, no más que. O sea, para todo el año, para toda la vida, pues sí. Ahí. O sea, bueno, los que tienen lana, pues obviamente que las botellas no es muy caro. Y también de vino, o sea, la historia pues de ellos, increíble. Sí. Digo, yo veo mucho que en su pintura le incide mucho el paisaje. Cuando estuvo en Francia también le incidió el paisaje. Claro, es inevitable. No, es que te digo, desde niño la marca de ese contexto, como yo trabajo con ellos también. Y tú sabes que las primeras marcas del niño son desde que nace hasta los 5, 6, 7 años, una etapa, luego hasta los 12. Pero por ejemplo, es todo hasta los 12. Y a mí eso me marcó porque yo no sabía que era la escuela, que iba al kinder. Pero yo me recuerdo, niñito así. Y llegaba a mi casa al árbol, al más alto, me valía madre. A treparlo. Ahí estaba ahí como chango, me pusieron el chango. Ahí estaba, horas y viendo. Pero con eso, llevo de mocoso ahí. Y ya esa fue parte de mi vida, porque era una huerta que tenía mi padre donde vivíamos. Y para mí era mi mundo. No sabía que era un bosque, una selva, un crío. Pero estoy allá. No, padre, eso me marcó. Totalmente. Me marcó, claro. Y la onda de los autos, paradójicamente, uh-huh. En esa época, fíjate, estamos hablando del 64, 65, no sé, cuando agarran a las Poquianchis. Las famosas Poquianchis. Eran de Salto de Juanacatlán, eran de Juanacatlán, a un ladito del Salto, una pegada en el Salto. Pues sí. Y un Buick rojo mata a mi perro, al Kaiser. Yo de, ¿qué? 7 años o 7 o 8 años. Y, ay, híjole, vente para acá, mi papá. Me llegó, no veas eso. Le dije, hijo, yo así, mataron a mi perro, hijo. Un carro, un Buick del 53. Eso era un auto de lujo totalmente. Pues claro, totalmente, claro. Entonces ya desde la distancia, bueno, eso pasó. Y desde la, bueno, cada rato donde vivíamos aparecían cadáveres, así como ahora. Que eran todos acá, porque los Poquianchis tenían su negocio en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Sí, era un prostíbulo. Claro, en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Y los muertos allá los mataban y los tenían en el Salto. Digo, lo que yo deduzco, pues. Sí, no, al parecer es así la historia ahí. Y en ese momento ya pasa la historia del tiempo y el espacio, aparte que me marcaron los árboles, pero ya ahora ya en los 70s, 80s, el 51, los carros, todo lo que pasó, empecé a ver todos los autos que se hicieron en esa época, 50, 60, 70, O sea, digamos... Marca también, o sea, marcó. Usted vio, digamos, como la transición de lo rural hacia la urbanidad, definitivamente, ¿no? Definitivamente, de acuerdo contigo. Porque de ahí nos fuimos mi familia y yo, mi padre, mi madre y mi hermano, nos fuimos a Industria y la 34. Ya algo, ya bien de ciudad. Yo digo, ¿qué es esto? Así, sí. Órale. Ay, caray. ¿En serio? Pues un mocoso. Mi padre, ya vas al centro aquí, a Morelos y tal, vas a comprar esto. Para enseñarme a ser hombre, pues. Ahí comencé a conocer Guadalajara. Oye, hace rato platicábamos. 11, 12 años. ¿Atrás? Sí. Y me dice que su papá, digamos, te lo inscribió, digamos, a la escuela de arte porque usted, o sea, claro, no paraba. Fue lo mejor que hizo en su vida. No. Yo en mi vida, yo qué sabía que era eso. Pero mi padre, dices... ¿Qué voy a hacer con él? De acuerdo, entre bambalinas, estaba oyendo a mi madre. Y yo dije, María, ya encontré un lugar donde va a subir Miguel Ángel. ¿Qué? Él va a ser pintor. ¿Qué? Bueno, me llevaba a la barranca a pintar, sin saber que existía una escuela, Dije, órale. Entonces, por leitmotiv, pues aquí soy. No sé de qué se trata, pero yo me metí. Enfocar la energía en la creatividad. Exactamente. Y ya llegaba a mi casa y seguía pintando mis broncas. No, nunca dejé de pintar. Nunca. Sí, pero, cosas hasta la fecha. Tengo unos papeles que de los niños que dejan los de... Le empiezo a... Atacar lo que sea, tengo una idea ahí, pero no una onda formal, pero una idea que no jugando, ¿no? Sí, pero,
para que salga. Por ejemplo, estos cuadros que vemos aquí atrás están pintados así en pequeño formato y me dice que pues se van a ir para... No sé, es un proyecto, pero no está. Pero la onda es que eso ya yo los puse con la galería, con este Arte Foro, con este cabrón de Nieto, pues. Hey. Y ya es todo. Pero bueno, aparte de eso, sigo pintando ya. No, yo no pienso en exposición, no sé en cuánto me interesa. Sí, es como. Yo quiero seguir pintando. Es como depositar la fuerza vital. Claro, y guardar. Que lo que hace es en óleo, generalmente. Sí, ¿verdad? Sí. No, bueno, después de óleo, era pintaba mucho acrílico. Acrílico. Pero como el patrón dijo, yo quiero óleos, tenía años sin pintar óleo. Entonces, no, es que es una cocina, ¿no? Sí. Es una cocina. No tiene nada que ver con el acrílico, agua y acrílico, plastas, lo que tú quieras, ¿no? Sí. Y el óleo es transparencias. Espera que se seque también, porque si no, ya inciden en otro color también. Tiene, ¿no? Tiene su asunto, Pero bueno, como uno tiene todo el tiempo pintando, pues vamos a ver cómo lo atacas y lo. No es grave, pues. Ah. Lo bueno sería que jamás en mi vida hubiera pintado óleo la primera vez. Sí, claro. No, es toda una cocina, la palabra. Pero, alquimia pero, también. Sí, totalmente. Pero también veo ahí algunas acuarelas que tiene y también son una cosa muy, muy bonita lo que hace. Ah, también hice acuarelas. Sigo el agua al azar y me gusta jugar con el agua, la tinta. Es que claro. Da mucho para también, ¿no? Hasta jugar lo de la acuarela. Claro, la acuarela es una cosa importante. Claro, ahí tengo varias. No he puesto porque. Porque no me he dado el asunto, pues, pero tengo un montón de pinturas. Me interesa saber cómo recibieron, cómo vieron, digamos, como este, para mi gusto, y no sé, es como realismo mágico lo que hace en Francia. Sí. ¿Cómo lo vieron los franceses? Interesante. O sea, pues es otro mundo para ellos, ¿no? Sí, claro, pero por ejemplo, Chaisac, un pintor francés, Dubuffet, los que tengo aquí, pues, una corriente que le llaman ellos le llaman art brut, arte bruto. O sea, lo que son, los que hacen, ¿cómo se dice? Que son prolíferos, bla, 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 pinti, pinti, pinti. A mí me ubicaron por ahí, yo sé, y a mi pintura es art brut. Y bruto, porque, por ejemplo, puedo hacer esa pintura 1, 2, 3. Si tengo la tela, bla, sí, bla, no para, bla, pues. No paro. Es lo que tenía Chaisac y Dubuffet. Dubuffet hizo decenas y decenas y decenas de un dibujo que quería pintar y los pon, y pum, pum, y, no sé, era diario. Sí, pero digamos como el toque de realismo mágico, pues es de acá, ¿no? Yo siento que es latinoamericano el realismo mágico. Ah, no, claro. O sea, es la tergiversación, el cambio de un estatus temporal a otro espacio. Uh-huh. Sí, por ejemplo, ¿cómo te diré? Las personas que se aparecen pueden volar, pueden levitar, pueden tener su casa por allá arriba, o sea transgredir es una realidad, sí, para hacerlo más mágico, porque no existe de A, B, C, D, nada, es el paraíso, es muchas cosas, ¿no? Claro. Pero tú transgredes, entre comillas, una realidad que es normal, pero allá es anormal cuando la suspendes. O cuando la pones en las estrellas, sí. O la pones en el agua, o le cambias otra, lo bifurcas, lo cambias, ¿no? Sí. Lo cambias en una cosa que se conoce, pero no sabes por qué. Sí, no sé qué pasa en estas latitudes, pero digamos pues Juan Rulfo hablaba, como digamos, y usted lo menciona también. Claro, pues, ¿no? claro, los aparecidos. Los aparecidos, los fantasmas históricos, los fantasmas de los sueños. O sea, que también como también uno se va llenando también de ausencias, ¿no? Claro, y llegan los recuerdos. Es paradójico, llenándose de ausencias. Claro, pero pienso que el que le dio el asunto del realismo mágico es Guimarães Rosa, el escritor brasileño increíble, que era amiguísimo de Rulfo. Uh-huh. Y habla de maravillas que dices, eso no puede ser posible, ¿no? Hay muchos, o sea, a mí me gusta mucho uno guatemalteco que se llama Miguel Ángel Asturias. Claro, también. Álvaro Mutis también. Álvaro Mutis, bueno. Carpentier. Lezama Lima. Maravilloso, Lezama Lima. No, hay una lectura para...
para que sea real, o sea, como a mí me dicen, presenta que soy neorrealista, no, ¿cómo se dice? Neofigurativo. Uh-huh. O sea, transgredir la figura, también la manejó Javier Campos. Sí. Transgredió la figura, conceptualizó, pero él vivía en la noche. Él vivía en la oscuridad, entre comillas. Era un personaje nocturno, ¿no? Claro, pues es que el alcohol lo ves toda la noche, cuando quieres no puedes dormir. No puedes dormir. Pero, o sea, yo obviamente nunca lo conocí, pero a mí la obra de Campos Mayer se me hacía como que había algo ahí maligno, algo... No, sino como algo bien oscuro. Bueno, pues, era oscuro porque era la noche. Era la noche. Era el sueño. Era un personaje noche, ¿o qué? Era, por ejemplo, estaba muy, muy pegado a los poetas malditos. Los poetas malditos. Baudelaire. Wow, los de Kurak, los de los americanos, ¿no? De la nueva, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman los? La Beat Generation. Sí, no, ¿cómo se llama? Brugger, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Espérame. Burros. Burros. No, hay varios. O sea, toma una. O sea, eran los que vivían en el inframundo de las drogas. Pero era un mundo fantástico. El sociorrealismo. Claro, interesante. O sea. O sea, él estaba de muy Pues eso lo marcó, ya todo el mundo nos marcaron, o sea, ya con la tendencia natural de su vida personal, pues le metió hasta, o sea, esa es la onda maldita, ¿no? Hasta que me muera, ¡pum! Y esa es la imagen, pues, que se le tiene a Javier, pero hizo maravillas, la onda es la maravilla, la tragedia, la miseria económica, la miseria humana que es pegada a la raíz de los marginados, con la creación sublime, increíble. La noche era increíble, pero había una magia increíble. Yo tengo la impresión de que ustedes como grupo, pero usted me va a corregir, se admiraban mutuamente, pues, o sea, en el sentido de que sabían de la profundidad del trabajo de cada quien. Sí, interesante, pues, pero la onda es que nadie sabía cuál era el fin del Ecuanón, hasta dónde iba a llegar esa circunstancia. Claro. Uno que todavía sigue vivito. Yo, por ejemplo, veo a Javier Campos, en paz descanse. Chava Rodríguez está haciendo maravillas de maravillas. Sí, no, y usted también, pues, o sea. No, yo no sé, pero no, maravillas. Sí, es maravillas. Correcto, o sea, al final el tiempo les ha dado la razón, Mira, yo como no me interesa el chingado ego, lo que sea su voluntad, que salga lo que salga, pero yo no quiero hablar de mí, pero ahí está la onda. O sea, yo fui mal estudiante, mal pintor, y no hay peronca, y si no me importa si estamos en un cuadro o está bien. Para mí, Hace rato hablamos de Thomas Coffin, o sea, Thomas Coffin. Que fue su maestro. Claro. Digamos, ¿incidió en los colores con usted o de manera tan claro. ¿Cómo era Thomas Coffin? Porque yo creo había una onda, es que la luz de los colores, o sea, la luz y la sensibilidad que uno tiene no es gratuita. No. No es gratuita. Es. Te gusta A, B, C, D. Yo lo dejé fluir. Increíble, porque, por ejemplo, cuando estaba con Jorge Navarro en tercer año de pintura, había una peribana de madera, una naranja y una onda bien sencilla. Naranjas y la peribana de colores. Y yo la hacía como yo quería, morada, fuerte. La tela la hacía gris, con morados. Las naranjas las hacía algo así, no tienen que ser con las naranjas. Tenía muchas ganas de explorar. Pues, no, me decía el maestro, hágalo como está ahí, no me interesa, maestro. Pues me reprobó, no hay bronca. Pero fuera de ese contexto, porque era un semestre, en el semestre anterior era Mauro Flores, también nos puso lo mismo. Y yo hice lo que yo quería, haga lo que quiera, me gusta. cabrón, ya cuando, ¿y de dónde sale esto, no? Y entonces, a partir de ese contexto, ya viene la ideología, entonces por aquí sale el hito, ¿no? Entonces, no me interesó. Yo seguí después vimos Desnudo con Mauro Flores, y yo pintaba como yo quería.
O sea, no como estaba allí. Sí. Y él bien, estuvo muy bien. Entonces ya me dice el maestro Mauro Flores, Miguel Ángel, para pasar a cuarto, ¿no? Miguel Ángel me dijo el director, porque era Jorge Navarro, que usted no pasa. Porque pues no pasa. Ah, no hay bronca. Pero dice váyase con Confín para ser el tercero en cuarto. No hay bronca, me quedé 2 años con él y aprendí todo. Pero lo que dices, o sea, es cierto, pues a veces hay como una realidad interior preponderante. Exactamente, la realidad interior, exactamente. Que incide en la pintura, pues. Exactamente. No hay manera de que no la pueda. Y nunca dije hasta aquí, siempre hasta que me muera. Uh-huh. O sea, no sé, pero había una magia que no, sí. Termina siendo usted fiel con su realidad interior. Lo que sea, y estudiar, ver allá, pero nada de que, y nada de envidias, qué chingón Javier, Chava, sí. Marta, y ya, cada quien su camino. Pero me decía Tomás Coffin, pues, que aparte de ser un excelente, extraordinario pintor y maestro, también era muy dadivoso. Definitivamente, nos llevaba revistas de lo último que sucedía en Nueva York. Arnios, vengan a ver entrevistas, vean, pregunten lo que está sucediendo allá. Ese tipo de personas también te marcan, ¿no? Claro, o sea, obviamente. Te dan conocimiento, claro, definitivamente. ¿Sí? Vean al Jackson Painting, ¿no? Jackson Pollock. Ahora vean a los neoexpresionistas. Claro, vean esos cabrones. Bueno, échenle tinta. Oh, y todavía sigo viendo los clásicos de hoy. Órale, estudien, canijos. Estudien. Sí, vean. Les ponía así para que tuvieran Soraya, hambre de conocimiento. Gabriel, ¿no? Arquitecto. A ver, vean. Leonardo da Vinci, vean. Ahora, vean. La pintura es visual. Y aparte, ya lo que tengan en su cabeza, yo, ustedes sabrán lo que integran, ¿no? Sí. No, bien interesante. O sea, yo. También ya estaba en la Facultad de Filosofía, ya lees a un montón de gentes, ¿no? Órale, ya vas al hilo, y empiezas a jugar, ya, ¿qué es acá? ¿Qué es B, S, X, Y, Z? Órale. La maestría ya te dan el concepto, el gusto, velo. Ahí está, órale, estuvo bien, canijos. Órale, a mí se me hace interesante eso. Sí, claro, totalmente. Y gracias, maestro Coffin, gracias, maestro Caracalla. Jorge Navarro, Mauro Flores. Sí, muy diferentes todos en cada aspecto, pero yo sigo mi asunto, no sé si funciona o no funciona, no es grave. No voy a echar espuma si no me gusta lo que yo hago, no hay bronca, pinto para mí, me moriré con lo que yo hago y adiós. Claro. ¿Qué? Pero andar así que yo soy de acá, véanme como Dios. No, es que es un rollo, es que se van con la finta muchos compañeros. Y esa es la bronca, pues, es un pedo, pues, no sé, sí. pero bueno, sé, ya cuando vienen los egos ya es otro contexto, ¿no? Otro contexto, totalmente, sí. Pero final, la pintura va en bien. No, va súper bien, pues, lo que hablábamos, pues, o sea, el mundo interior es como que te demanda, ¿no? De alguna manera que... Bueno, obviamente que hay lecturas, hay, uno no está exento de nada, yo leo los periódicos que me interesan, veo lo que sucede, ¿no? Ya hay una ideología, ya hay un contexto real, de mi realidad. O sea, ya tengo 71 bolas. O sea, dije, canijo, ¿cómo llegó tanto, hijo de uno? O sea, ave María Purísima. Y además, ¿sabes? Interesante, ¿no? Súper interesante. Y seguimos invictos para meter goles, como dice López Obrador, home runs. Maestro, pues me da muchísima gracia que nos haya atendido estudio. Buena onda. Impresionante obra, la verdad. Me exageres. Bueno, pues a mí me gusta, pues, esto. Me está costando más trabajo pintar, hijo. Pues un gusto. Tiene sus redes como Miguel Ángel López Medina para que la gente se eche un clavado ahí. No, pues no sé. Si quieren buscarle, no me gusta sacarme fotos ni nada. No, específicamente con su obra, pues, ¿no? Está en Google, está. Yo pienso, si lo sacas en las redes, va a salir en chinga todo. Ay, perdone. No. En Google está ahí una entrevista, no sabía. Sí, hay un par de entrevistas. Y bueno, la circunstancia es que hay que seguir invictos en lo que uno ama, ¿no? Sí. Bueno. Y ya, padrísimo. Y gracias por esa onda. Nuestro gusto, muchísimas gracias. No, pues de nada, gracias por... Ya lo demás es historia. Lo demás es lo de menos, dice, ¿verdad? Al rato, adiós mundo, ¿te acuerdas? Ay, interesante, gracias, compañero. Gracias.
Un episodio más del Estudio AR. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Rodrigo. Al contrario, más un gusto. La última vuelta, mira.